If you didn't get a chance to complete the brief survey, it's okay. We're going to include it at the end of our session today, and we'll share the information as to how you can provide us with input. Y si no tuvieron la oportunidad de llenar la encuesta que les hicimos disponibles, no se preocupen, la haremos disponible al final de esta sesión, perdón. Okay. Next slide. So we want to welcome you to March's parent-led coffee chat. My name is Jasmine Velasco, for those that I have not had the pleasure of meeting, and I'm joined by my colleague, Juana Blanco, and we both work as parent and family engagement specialists, and we're happy that you're here with us today. Now, please know that this session will be delivered in Spanish with English interpretation by our interpreter, Ms. Ruby Valdivia. So we kindly ask, while we're getting started, if you can please put your first and last name in the chat if you haven't done so already. We want to make sure that we capture all the names of participants in a drawing at the end of today's session. So we see one name so far. But go ahead and put your first and last name in the chat. Thank you for those of you who are doing that. Bienvenidos al café y charla del mes de marzo, dirigida por nuestros padres líderes. Mi nombre es Jasmine Velasco, para aquellos que no he tenido el placer de conocer, y me acompaña mi colega Fauna Blanco. Ambas trabajamos como especialistas en participación de padres y familias, y estamos felices de que estén aquí con nosotros. Tengan en cuenta que esta sesión se impartirá en español con interpretación al inglés por nuestra intérprete, la señorita Ruby Valdivia. Les pedimos amablemente que comparta su nombre y apellido en la charla. Todos los nombres se inscribirán en un sorteo para un premio especial al fin de esta sesión. Thank you. Now, and just we have another reminder, note that this meeting will be recorded and will be available for viewing on our YouTube channel. And you may search the channel by its LUSD, Parent and Family Engagement YouTube. And we're also going to share the link in the chat so that you can have that information. Además, les comparto algunos recordatorios. Primero, tengan en cuenta que esta reunión se grabará y el video estará disponible para su visualización en nuestro canal de YouTube. Puede buscar LUSD Parent and Family Engagement en YouTube para o hacer clic, o lo pueden encontrar en el enlace que les hemos compartido mediante el chat también. Y en segundo lugar, proporcionaremos una evaluación para que nos den sus aportaciones. Compartiremos el enlace a media sesión en caso de que tenga que salir de la charla antes de tiempo. Agradecemos mucho sus aportaciones y comentarios. Okay, next slide. So in order for us to facilitate a more effective workshop, we would like to just share some guidelines that will help us during our time together this morning. And first of all, we do ask you to mute your microphone when not speaking. And second, feel free to turn off your video camera. And as well, if you prefer to turn it on, we would love to see your faces. You can do that as well and turn off and on when you need to. And finally, we ask that you have you give us your patience in case we have any technical difficulty this morning. And also, when the presentation is being shared, we ask that you respect opinions, one speaker at a time, to be engaged and actively participate. And lastly, to just maintain confidentiality whenever we're sharing our experiences, we ask you to please do not share names of children, staff, or other parents. Para que podamos facilitar un taller más ameno, nos gustaría compartir algunas normas que nos ayudarán durante nuestro tiempo juntos. En primer lugar, les pedimos que silencien su micrófono haciendo clic en el botón de silencio cuando no estemos compartiendo. Segundo, siéntase libre de apagar su cámara de video si así lo prefiere. Y finalmente, les pedimos paciencia en caso de que nos topemos con dificultades técnicas. Al igual, recuerden que durante nuestro tiempo juntos hay que respetar opiniones. Cuando expresemos nuestras opiniones, les pedimos que solamente sea una persona a la vez. También de suma importancia el estar presentes en el momento, participar activamente y, por último, pero no menos importante, mantener la confidencialidad. Cuando comparta experiencias, no utilice los nombres de los niños, padres o el personal, por favor. Okay, next slide. So without further ado, we would like to hand off the microphone to our guest presenters this morning, which are our parent leaders, and they're going to share today's topic. So we would like to introduce you to Ms. Rocío Romero, and also Ms. Julia Gonzalez. Again, we have Ms. Rocío Romero and Ms. Julia Gonzalez. We're going to be sharing with you the topic of today and more information that we hope that you find this information helpful.
Y sin más preámbulos, nos gustaría pasar el micrófono a nuestras presentadoras invitadas y padres líderes que compartirán el tema de hoy. Hoy tendremos a Rocío Romero y a Julia González. Bienvenidas. Hola, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Rocío Cruz y tengo un hijo en el octavo grado y desde que él está en kinder, pues estoy participando aquí como voluntaria en el distrito de Lynwood y también soy parte del equipo de padres líderes. Este ya es mi año número 9 participando, compartiendo y dando talleres a nuestra comunidad. Good morning, everyone. Welcome. I'm Rocío Cruz, and I have an eighth grader and have been a volunteer since my child was in kinder. And this is actually going to be my ninth year participating in these workshops and being a volunteer. Adelante, Julia. Hola, buenos días. Mi nombre es Julia González. Igual soy parte de este equipo de padres líderes voluntarios para el distrito por varios años. Tengo cuatro hijos, algunos nietos. Pensé que ya me estaba retirando, pero creo que estoy empezando otra vez, así es que seguimos. Bienvenidos a todos hoy a nuestra charla. Muchas gracias. Good morning, everyone. My name is Julia Gonzalez. I'm a part of this team of parent volunteers. I have four kids and a couple of grandchildren. Thank you so much for being here. Nuevamente, bienvenidos a nuestra serie de café y charlas, reuniendo a las familias, charlas para padres, presentada por padres. Y nuestra charla de hoy es una guía familiar para la preparación universitaria y de carrera. Nuevamente le damos la bienvenida y les agradecemos que estén aquí todos con nosotros. Es un placer tenerlos. Gracias por acompañarnos. It is a pleasure to have you all here today. I know that it can be very hard to find time in our busy lives to come participate in workshops and events, but we appreciate you taking the time to be here today. We will be talking about how the role of parents, grandparents, and other caring adults in child's education is critical for children to be ready for college and beyond. Hoy hablaremos sobre cómo el rol de los padres, abuelos y otros adultos en la educación de un niño es fundamental para que los niños estén preparados para la universidad y más allá. So the purpose of today's coffee chat is to provide parents and family members with an opportunity to El propósito de la serie de café y de charlas es brindarle a los padres y miembros de la familia la oportunidad de conectarse con otros padres y miembros de la comunidad, aprender acerca de los niveles de participación y también las formas de cómo nosotros como padres podemos involucrarnos y también conocer cómo fortalecer nuestras familias para que pues podamos aprender también cómo navegar en el sistema de educación de Estados Unidos. So the purpose of the coffee chats is to provide parents and families with an opportunity to connect with other LUSD parents, family members, learn how to navigate and strengthen our families and navigate the United States educational system, as well as gain awareness to the different levels of parent-family engagement and ways that they can be involved in their child's education. Además, también el propósito de esta serie de café y charlas es generar un sentido de la comunidad y para eso compartiendo experiencias, aprendiendo de unos a otros y conociéndonos un poco más. So we're going to be starting off with the community builder and the purpose of this community builder is to build a common ground, share experiences and learn about each other as we are all here in this series and chat today. Para eso vamos a hacer la siguiente actividad. Cerremos nuestros... Okay. Go ahead. Yeah. Adelante. Okay. Cerremos nuestros ojos por unos pocos segundos y remontémonos a cuando nosotros éramos niños
que íbamos a la escuela, qué es lo que más nos gustaba o qué recuerdos se nos viene a la mente. So now we're going to be starting our activity and close. I ask of you to please close your eyes for a couple of minutes and think of what comes to mind when you're fully present. Just close your eyes. Ahora los pueden abrir y si gusta a alguien, ya sea puede abrir su micrófono o por el chat y compartir qué recuerdo le vino a la mente de cuando era niño e iba a la escuela o qué es lo que más le gustaba hacer. So now you can open your eyes and tell me what memory came back when you closed your eyes. What was a fond memory that came back in regards to your school years, or just a really good memory that you, I don't know, that came to mind? Siéntanse libres de abrir su micrófono si gustan participar. Please feel free to open your mic, feel free to share via the chat. All experiences and comments are welcome. Tenemos a Laura Ramírez en el chat. Dice lo que más me gustaba era el recreo y la lectura. So we have Laura Ramirez in the chat, and she said that she what she liked the most was having recess and reading time. ¿Alguien más le gustaría compartir? Is there anyone else who would like to share? Yo, Silvia González, les voy a compartir. Pues no precisamente que haya sido tan buena memoria, ¿verdad? Porque lo que me recuerdo, que cuando nos levantábamos, a veces lo primero que mi papá o mi mamá nos ponían a hacer a mí y a mis hermanas era que nos pusiéramos a moler listamar, porque mi mamá tenía que hacer tortillas antes de que nos mandara a la escuela para darnos de almorzar. Eso es lo que se me vino a mí a la mente. Gracias. I, Sylvia Gonzalez, I'm going to share, and it's not necessarily like the best memory, but it's a memory nonetheless. I remember that when we woke up, my parents, when as soon as we woke up early in the morning, my parents would have us grind the corn to make tortillas in order for us to be able to have breakfast before we went to school. Gracias por sus comentarios y también estoy leyendo aquí Jesús Castelo, que dice en el chat, jugar y leer con mis amigos. We also have a comment from Miss María Jesús de Castelo. She said, play and read with my friends. Y pues qué bello, ¿verdad? Esos momentos de cuando nosotros éramos niños, sin preocupaciones, disfrutábamos algunas cosas y tal vez de otras no, pero son unos recuerdos bonitos que se nos quedan. It is Ah, yo lovely también quisiera compartir. to think back. In regards to those moments that sometimes they may not have been amazing, but regardless, they were good moments or moments that we just kept fondly in our mind. Adelante, Marisol. Sí. Ah, las graduaciones. Como cuando ya iba a ser tiempo de graduarnos, estábamos todas buscando nuestros vestidos y compartir con los amigos porque para algunos iba a ser la última vez que nos íbamos a ver, ¿verdad? Entonces, para mí, lo que más me gustó las graduaciones, que es llegar a la meta de lo que de un final de un curso de la escuela. So we have a comment from Marisol. She said, I remember the graduations because when the time came, of course, you had to get ready, you had to shop for your dress, but that also symbolized that it might have been the last time that we were going to see each other. So it was the end of an era or the end of a cycle in our lives and the beginning of a new one. Sí, verdad, qué emoción con las graduaciones y nosotros, bueno, allá en México que nos ponían las golondrinas, una canción muy famosa y okay, adelante, gracias por sus comentarios. Yo Thank you for tengo your algo que comments. compartir. A ver, adelante, señora Mariana. Yo siempre le he dicho a mis niños que la escuela es lo mejor que te pueda pasar, ir a estudiar, ver a tus amigos, compartir con ellos, porque ya después terminando high school o college, ya no vuelves a ver a nadie ni ya es puro trabajo, otras responsabilidades. So we have a comment from Maria, and she says that I have always emphasized to my children that school is the best thing that can happen to you because once you're out of high school or college, it's all work from there on.
Sí, exactamente, ¿verdad? Más responsabilidades. Gracias a todos por sus comentarios. Adelante. Thank you to everyone for your comments and participation. Sí, adelante, Sara. Bienvenida. Gracias. En mis tiempos de ir a la escuela fue muy diferente porque teníamos que caminar una hora para llegar a la escuela y teníamos que levantarnos temprano para ayudarle a mi mamá a moler el nixtamal en el molino porque para dejarle la masa lista para cuando regresáramos a la escuela ya ella hiciera las tortillas. Y pues desafortunadamente yo no terminé la primaria, me quedé en tercer año de primaria porque no me dejaron dejó mi papá seguir estudiando. Y pues a mí me hubiera gustado estudiar y pues no estar en la situación en la que estoy ahorita. Fue muy difícil mi niñez en ese tiempo cuando yo iba a la escuela. Gracias. We had a comment by Sarah, and she said that in my school times, school was very difficult. It was different, and it was difficult because we had to wake up very early, an hour before leaving to school, and help grind the corn for our tortillas. I wasn't able to finish my schooling because my father decided that he wasn't going to let me continue with my education. So they were very difficult times, to say the least. De verdad, a veces es difícil, pero también yo creo que esas experiencias también nos forman y nos hacen ser responsables en un futuro. Yes, it is difficult, but those experiences are the ones that form us and help us be a better individual when the future or the time comes. Adelante, Maribel. Bienvenida. Ah, gracias. Sí, aparte de lo que dijeron las compañeras, aparte yo recuerdo también las actividades que hacíamos, cómo salíamos en bailables para los festejos del 10 de mayo. Todas esas actividades las tengo muy presentes. Porque me gustaba mucho salir en bailables y siempre en todas las actividades que hacían me gustaba participar. So Maribel mentioned that, aside from what everyone mentioned, I recall all of the activities such as the dances that we did for May 10th. I personally loved to be a part of them and always tried to be a part of all of the dances that took place throughout the school year. Sí, yo también recuerdo eso y nosotros tampoco teníamos así como mucho dinero, pero mi mamá compraba la tela y no los hacía a mano porque no tenía ni máquina, pero pues muy bonitos recuerdos. I also recall that, and my mom didn't have a lot of money, but she would buy the cloth and would make her dresses so that we would be able to participate in these dances. Gracias por sus comentarios. La siguiente diapositiva, por favor. Thank you so much for your comments. We're going to be moving on to our next slide. Está apagado tu micrófono, Juli. Alma compartió en el chat. Ajá, ¿nos podrías leer, por favor? Sí, dice, recuerdo con mucha alegría cómo nos despedía para irnos a la escuela a mí y a mis hermanos. Aparte de darnos la bendición y de decirnos que fuéramos con muchos que fuéramos muy positivos y dispuestos a aprender, pero de último nos decía, y no se les olvide disfrutar en todo lo que hagan. Gracias, Alma, por compartir. Sí. Gracias. And last but not least, we have a comment from Ms. Alma Betancourt. She said, I remember with great joy how he said goodbye to me and my brothers to go to school, apart from giving us his blessing and telling us to go with very positive and willing energy to learn. But lastly, he told us, and do not forget to enjoy everything that you do. That's beautiful. Muchas gracias a todos por sus comentarios. ¿Alguien le gustaría, por favor, leer esta cita de Ann Landers? Ann Landers fue una escritora para un periódico muy famoso en Chicago. Escribió por 47 años, fue columnista. Adelante. Is there anyone who would like to read this quote from Ann Landers? She was a columnist and wrote with the newspaper in Chicago for many years. Lo voy a leer. Adelante, Yanni. No es lo que usted hace por sus hijos, sino lo que les ha enseñado a hacer por sí mismos, los que los convertirá en seres humanos exitosos. So food for thought. It is not what you do for your children, but what you have taught them to do for themselves that will make them successful human beings. Ann Landers. Una persona que le gustaría compartir, ¿cuál fue su reflexión de esta cita? Brevemente, por favor.
Is there anyone who would like to briefly share what their reflection from this quote was or their takeaway? Yo, Marisol. Adelante. Bueno, aparte de que les enseñamos educación en las escuelas y nosotros los padres también, creo que tenemos como la obligación de enseñar a ser unos buenos seres humanos, porque no sirve de nada tener una educación académicamente si no eres un buen ser humano. Tiene que ir mano a mano. Entonces, también nosotros como padres estamos educando a unos mejores seres humanos para que sean más bondadosos, más amables, más que nada, porque en cualquier profesión, cualquiera, desde el más alto hasta el más bajo, tienes que tener educación y tienes que tratar a la gente con respeto. Y creo que para mí esos valores son los que más me importan, porque si tú no tienes ese tipo de educación, de valores, no vas a llegar más arriba. Gracias, Marisol. We have a comment from Marisol. She said that apart from teaching them education in schools, and we as parents as well, we also have the duty to teach them to be good human beings because they do go hand in hand. We have to teach our children to be kind because in any profession, whether you are in a high position or in a low position, you owe everyone respect, and those values are imperative because if you don't have those values, you won't be getting any higher than that. Adelante, señora Jesús. Oh, mire, buenos días, mi nombre es María de Jesús. Yo tengo un niño en la Harvard, en el grado 9. Pues feliz compartiendo con ustedes tantas enseñanzas y herramientas que nos dan para que, pues en verdad, las pongamos en prácticas. Yo hablo de mí, en mi hijo. Pues yo lo que le enseño a mi hijo, en verdad, es valores, sobre todo el respeto, la tolerancia, porque muchas veces yo como ser humano no tengo esa tolerancia y me puede traer problemas. Entonces yo hablo con mi hijo y le digo, ¿sabes qué, hijo? Tienes que tener mucho respeto hacia tus compañeros, tienes que tener mucha tolerancia y tienes que ser inteligente de saber qué niño tiene buenos pensamientos para ti, qué niño es tiene otros pensamientos, porque tú estás en la edad ahorita de que todo lo vas a agarrar. Pero aquí en la casa tienes que darte cuenta que aquí en la casa nadie toma, bueno, yo le hablo de eso, nadie toma, nadie fuma, nadie usa drogas. Tú tienes que saber eso porque esos son valores que nosotros te enseñamos aquí en la casa. Tienes que, bueno, yo también le enseño de Dios, ¿me entiendes? Con respeto a las creencias de ustedes y todo, pero yo también le enseño cosas de Dios. Digo, tienes que tener temor de Dios también, le digo, porque existe un Dios y tienes que tener confianza en Él. Y todo eso lo empiezo a platicar yo a mi hijo y muchas veces mi hijo como que se cimbra y como que se le llenan sus ojitos de lágrimas, como que dice, todavía estoy chiquito yo para que tú me digas tantas cosas, mamá. Puede ser que sí está chico, pero yo tengo que irle sembrando desde ahorita a él todos esos valores para que él vaya pensando que se le queden en su subconsciente y él en un tiempo los ponga en práctica. Gracias. Porque en verdad mi hijo tiene 14, va a cumplir 15 años en este mes que viene, y hasta ahorita yo no he tenido ninguna queja de él, de que ande fumando, cosas así. Pero yo estoy detrás de él. Cuando se va, siempre que se va a la escuela, lo primero que le digo, hijo, cuídate mucho, no se te olvide que te amo, que es lo más importante para mí, y échale ganas en la escuela, échale ganas, que tú sabes que eso va a ser para ti lo mejor, y vas a estar feliz, y yo te voy a estar feliz, y volteé y me mira, y digo, no me ves así porque me pongo triste, pero tienes que entender de que tienes que enseñarte, que Dios te cuide, y cosas así, porque para mí lo más importante son los valores de él, ¿me entiendes? Sí. Que se le vayan quedando en su mente, a lo mejor él no la va a agarrar ahorita, porque anda con los jóvenes y ya decir mi mamá está loca o algo, pero no me dice nada, pero él se le ha de quedar algo en su subconsciente. Pues sí. Y es lo gracias, que a mí me hace muchas feliz. Gracias por compartir. Ándale, pues muchas gracias. So my name is María de Jesús Castelo. I have a ninth grader in Fireball. I'm happy to share with you all that I teach my child values, respect, tolerance, because I as a human being don't have the tolerance that I teach or instill in him, but I tell my child that
He has to be intelligent and be able to decipher who has good thoughts, good vibes, or energy towards him. I tell him that we don't drink at home nor smoke, and I also teach him about God and tell him that he has to be a God-fearing man. Sometimes he tells me that he's too young for these talks and he's soon to be 14, but I'm always on him. Don't forget that. So usually when he leaves for school, I tell him, don't forget that I love you and school is the best path for you. May God bless you, because the most important thing is to instill in them good values. Gracias. Pues quedémonos con este mensaje que nos dejó esta reflexión, porque es lo que se discutirá más adelante durante la sesión. La siguiente sesión. We will stay with this message from the reflection, because it's going to be spoken or highlighted in our future slides. ¿Y qué contestaríamos si nuestros hijos nos hicieran esta pregunta? ¿Por qué estudiar más allá de la preparatoria? ¿Por qué cree usted que es importante estudiar más allá de la preparatoria? So my question to you is, what would you say if your child says, why do I have to study beyond high school? What is the purpose of this? Hagamos una pequeña así como lluvia de respuestas, y después de la traducción, siéntanse libres de abrir su micrófono y decir algo breve, por ejemplo, mejor trabajo. ¿Okay? Go ahead and feel free to open your mic, type in the chat, let's do something brief, and leave way for interpretation as well. Quise porque mejor trabajo. So we have a comment from Mariana Flores in the chat. She said, because the more I study, the better job I will acquire. Porque deben de los niños terminar la preparatoria, pues para mí se porque son alguien de que tienen un mejor futuro, un mejor trabajo, una pasión. So we were having technical difficulties. I wasn't able to hear her as much, but the reason to study beyond high school is in order for us to have a better future, a better job. And then we have Veronica Brizuela. She said, in order for us to have a better future. We have Adriana Bejar. It's good to have a career and not to have a difficult job as the one that I had. I used to work in the field and it was very difficult. Sí, yo también, Silvia González, yo también pienso que entre más preparado esté, más puertas se le abrirán en el futuro. Sylvie Gonzalez mentioned that the more prepared you are, the more doors you'll have open in the future. Adelante, Laura. Sí, gracias, compañeras. Hola a todos. Pues, sí, como dicen nuestras compañeras, socialmente van a conocer otras personas. Imagínense ir a la universidad con compañeros que tienen los mismos intereses. Y luego también, mentalmente, todas las conexiones que se les van a hacer a leer tantos libros que les dejan, proyectos, tareas, etcétera. Entonces, su entrenamiento mental va a ser diferente. Esa es una parte muy bonita que le va a servir para toda la vida, sobre todo cuando se enfrente a esos inconvenientes, retos o obstáculos que tenga en la vida. Gracias. So Laura said socially they will be meeting with other people because they will create a lot of connections once they're in a college setting or in the field in which they are operating in. They're going to create connections and find people with whom they share a common ground. ¿Alguien más se gustaría compartir? Is there anyone else who would like to share? Feel free to open your mic. Feel free to share in the chat. You guys are all more than welcome. Pues ya como mencionaron, ¿verdad? Hay muchas razones. ¿Podría pasar la siguiente slide, por favor? As we mentioned previously, there are many reasons, good reasons, to attend college. Let's move on to the next slide. Los expertos nos dicen que los beneficios de estudiar más allá de la preparatoria, como ya mencionaron algunos, son tener mejor salario. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, por sus siglas en inglés BLS, muestran que en el 2018 una persona que tenía título universitario ganaba la semana 1,198 y alguien con un diploma de preparatoria ganó 730.
So what are the benefits of studying beyond high school? The first one is earn a better salary. People who graduate from college make much more money than those who just have a high school diploma. Data from the Bureau of Labor Statistics shows that in 2016, people with a college degree made around $1,156 a week, and someone with a high school diploma earned just $692. Tener más oportunidades, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, hay más oportunidades de empleo y menos posibilidades de perderlo también. Also have more opportunities. There are more opportunities to find a job and less possibilities of you losing that job because you have a degree. Además, actualmente los trabajos requieren de un título universitario, una credencial o una certificación, y eso solamente para ser admitidos para una entrevista de trabajo. And nowadays, many jobs these days require a college degree, a certification, or some kind of diploma stating that you know whatever it is that you're stating in your curriculum. Hacer conexiones, ¿verdad? Como lo mencionamos aquí también en los comentarios, como lo mencionaron, se hacen nuevos amigos y estos amigos nos pueden ayudar a obtener un trabajo o a darnos una recomendación, y así se empieza a formar una red de apoyo que les va a acompañar durante todo lo largo de su vida. Make connections, and college students make new friends, other connections that will be helpful when it's time to get started in a career. Connections and networking specifically will help them throughout their lives. Vivir una vida más sana y feliz, con mejor trabajo, pues tenemos mejor salario y también mejores beneficios de salud, lo que hace que nosotros tengamos también más oportunidad de ir a visitas médicas regularmente y comer más sanamente. Live a healthier and happier lifestyle. Studies have shown that college graduates are healthier and are less likely to skip on their medical meetings or medical appointments, sorry. Y también hay una conexión entre que se divorcian menos. And there's also a connection in the live a healthier and happier life that those who do hold college degrees are less likely to get divorced. Iniciar una tradición, si nuestros hijos van al colegio, ¿verdad?, a la universidad o una carrera técnica, es más probable que nuestros nietos apliquen también para la universidad. And the great value of just starting a tradition, if your children attend college, they're literally setting the path for future generations to come to attend college, because they say, if my grandmother, if my mom attended college, I should be doing that too. So it's basically like you're highlighting which route they should follow. Como dijo ahorita Miss Ruby, si mi mamá o si mi abuelita fue a la universidad, pues yo también puedo, ¿verdad? O yo también quiero hacerlo. Entonces se inicia una traducción. También se obtienen muchas habilidades nuevas y valiosas. And last but not least, gain new and valuable skills. Hay muchas habilidades como las de trabajar en equipo, resolución de conflictos, y puedes tener más conocimiento. Such things are such skills as working, being able to work in a team, and being able to resolve conflicts as they come, just coping with different personalities. It'll help you in the long run. Hasta aquí hemos visto la importancia de estudiar más allá de la preparatoria. Ahora veremos. Up until this point, we've seen. Perdón. No, adelante. Up until this point, we've seen the importance of us going to. Up until this point, we've seen the importance of us furthering our education and getting a degree. Ahora veremos qué significa que nuestros hijos estén preparados y cómo apoyarlos. So now we're going to see what it means for a child to be college ready, to attend college and just be college ready. Ahora paso el micrófono a nuestra compañera Julia Quiñones. Adelante, Julia. Gracias, Rocío.
Bueno, después de que vimos ya los beneficios, ¿verdad? Para una persona que estudia una carrera profesional o técnica, platiquemos un poco sobre lo que ustedes creen que significa que su hijo esté preparado para la universidad o una carrera técnica. En otras palabras, ¿qué puntos son claves para que un joven esté listo para seguir sus estudios después de la preparatoria? Thank you so much, Rocio. After having seen the benefits of someone holding a degree or a technical certification, what does it mean for your child to be college and career ready? ¿Qué cree que significa que su hijo esté preparado para la universidad y la carrera? Ah, yo quisiera opinar sobre eso. A continuación. Sí, ¿era una pregunta o nomás sí, es? Sí, era una pregunta. ¿Y podemos contestar? Sí, puedes compartir, Marisol. Bueno, para mí lo primordial para estudiar una carrera universitaria o técnica, cual sea lo que ellos escojan, porque no podemos obligar a nuestros hijos a hacer algo que ellos no quieren. Tal vez más adelante se van a arrepentir por no haber estudiado más allá de la preparatoria, pero bueno, de los errores se aprenden y nunca es tarde para estudiar. Lo primordial es que quieran estudiar, tengan las ganas y que tengan en mente, en meta, qué es lo que quieren estudiar, para que no vayan a estar perdiendo el tiempo en otras cosas que no son. ¿Qué es lo que les apasiona? ¿Qué es lo que les gusta? Que encuentren en ellos su fuerte de ellos, ya sea si es el arte o lo que a ellos les guste. Pero más que nada, lo primordial para mí es que ellos sean felices en lo que van a hacer. Y que sepan y que tengan en mente qué es lo que quieren. Gracias, Marisol, por compartir. ¿Alguien más le gustaría? ¿Alguien más? ¿Laura? So, Marisol said, for me, it's imperative to be that our children know what to choose exactly and give them the liberty to choose what career they're going to follow. We shouldn't obligate them. We should let them roam the different paths that they want to follow. The first thing is their willingness to study and knowing what they are passionate about, whether that is art. And if they choose not to further their education, they're eventually going to learn how difficult life is or how difficult it is to not hold a degree. Sí, gracias, Julia. Bueno, no sé si te referiste a mí o hay otra Laura. No, pero sí, también cumplir con los requisitos que la universidad pide. Esos requisitos de la A a la G que se ven en la high school, pero también que esa semillita uno se la haya sembrado desde chiquitos, que ir a la universidad a ellos se les haga como un sueño, como algo muy grandioso que ellos pueden lograr, y emocionalmente también que estén preparados, que ellos se sientan con esa inspiración para seguir adelante en este camino. No que les demos temor de, no, te vas a ir bien lejos, pues quién sabe qué va a pasar. No, sembrarles ese amor por el conocimiento y conocer nuevos lugares. Gracias. Gracias, Laura. So Laura mentioned, complete the A through G requirements, but we also need to instill that dream in them and make sure that they are emotionally prepared to walk this journey and not instill the fear of, well, you might be going far away, you might be going out of state, so we don't know what will happen. No, encourage your children, give them the tools necessary in order for them to be ready when the college, when that season in their life comes. Yo también quiero participar, una Julia. Adelante. Mira, mi nombre es María de Jesús. Lo único que voy a ser breve. Yo lo que le digo a mi hijo en particular, le digo, hijo, estás en primero, pero acuérdate que te falta poquito para salir. Cuando estés en la universidad, hijo, qué emoción, voy a ser tan feliz. ¿Te gustaría ir a la universidad? Como que le siembro esa semillita. Aparte, mi hijo está en una escuela de escuela migrante y antes la llevaban muchas universidades.
para que conocieran los niños. Y como que yo veo que eso es buena visión para ellos, porque ellos se van fijando, sí, mamá, yo voy a estar en esta universidad, voy a estar en esta, en otra. Y es bueno sembrarles esa semillita y hablar con ellos. Hablar con, no compararlo, pero sí decirles, ¿sabes qué? Fíjate, yo tengo a toda mi familia, ve viendo el que estudió, el que no estudió, ve comparando y él se queda así, ay, sí es cierto, mamá. No, yo voy a estudiar. Sembrar la semilla, él sobre todo, y darle confianza para que él elija en su tiempo lo que él quiere estudiar. No forzarlo, pero sí sembrarle y meterle la inquietud de que él quiera seguir adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. María de Jesús Castelo said, what I tell my child is, you're in ninth grade of high school, you're in ninth grade. And this is your first year in high school. I tell him that it'll be very exciting. Like, just think about it. Once you're in your first year of college, that is going to be very exciting for me. And I try my best to instill that dream in him. I tell him, compare the lives in my family. Compare the lives of those individuals who have attended or furthered their education. And compare the lives of those who haven't. He tells me, yeah, you're right. So I do encourage him. I do not try to force him, but I do want to instill that dream in him and create that excitement for him to be able to follow through with that dream. Gracias, compañeras. Pues qué emoción, ¿no? Que tenemos mamás que están ya muy enteradas de lo que sus hijos necesitan para pues estar preparados para la universidad, ¿verdad? Y como dijo Verónica Brizuela, para un mejor futuro, pues definitivamente es algo muy importante que nosotros como padres vayamos paso a paso con nuestros hijos. Thank you everyone for sharing, and how exciting it is to know that we have so many informed parents that are trying to get their children prepared for college. And it's one step at a time, one day at a time, but it is very exciting to know that all of you parents are invested in your child's education. La siguiente, por favor. Y pues bueno, estamos dando un repaso, ¿verdad? Preparación universitaria y carrera. La preparación para la universidad y la carrera significa que los estudiantes están listos académicamente. Como ya vimos algunos repasos atrás, entonces, según los expertos, un estudiante está listo para la universidad y la carrera cuando tiene lo siguiente. Preparación académica, la capacidad de tener éxito en las clases de primer año que obtienen créditos en un colegio técnico, colegio comunitario o colegio o universidad de 4 años. So this is going to be college and career readiness, and college and career readiness means students are ready for academics. Academic readiness translates to the ability to succeed in first year classes that earn credits at a technical college, community college, or 4-year college or university. La preparación de admisiones también es la capacidad de cumplir con los requisitos de admisión en una variedad de instituciones postsecundarias. Los requisitos de ingresos a la Universidad de ALAG son una secuencia de cursos de la escuela secundaria que los estudiantes deben completar con una calificación de C o mejor para ser mínimamente elegibles para la admisión a las universidades de California, USC, la Universidad Estatal de California. Entonces, es importante saber los requisitos de la A a la G. Next, we have admission readiness, the ability to meet admissions requirements at a range of post-secondary institutions, the A through G college entrance requirements are a sequence of high school courses that students must complete with a grade of C or better to be minimally eligible for admission to the University of California, whether it be a UC or a CSU. Ahorita vamos a pasar a ver un recurso, ¿verdad?, sobre lo que es la A a la G. Por favor, Miss Velasco, si nos puede ayudar con esto. Gracias. So we're actually going to be going over a resource that we're going to be displaying right now. Como pueden ver, los requisitos de la A a la G para entrar al colegio
Ahí ustedes van a poder ver, van a ver las materias, los años, los detalles. Así es que es muy importante que nosotros en esta área podamos navegar y ver, identificar sobre todo qué es lo que nuestro hijo o nuestro hijo, nuestro estudiante, ¿verdad? Nuestros jóvenes vayan a estudiar a la universidad. Y pues sobre todo prepararse en saber qué son los requisitos de la A a la G. So this document that we have displayed right now is going to be the requirements for the A through G requirements in order for your child to attend college. So here we have a guide of how many years they need of whether it be science, English, math, but this is going to prepare us and our children in order for them to be ready once they do decide that they're going to attend a CSU or a UC. Tanto el SAT como el SAT como el ACT son exámenes estandarizados que los colegios y universidades utilizan como punto de referencia a tomar decisiones. Y esto es lo que evalúa el conocimiento, ¿no? Y las habilidades que su hijo está aprendiendo en la aula. Las mismas habilidades que son clave para el éxito en la universidad y la carrera. So both the SAT and the ACT are standardized tests that colleges and universities use as a benchmark when making admission decisions. They assess the knowledge and skills your child is learning in the classroom, the same skills that are key to success in college and career readiness. Y como dijimos, la preparación para la carrera profesional, pues es muy importante identificar carreras que coincidan con las metas personales de sus hijos, financieras sobre todo, ¿verdad? El dinero también es muy importante. Otro tipo, una comprensión también de las habilidades, credenciales y experiencias necesarias para tener éxito en esas carreras. And we also cover career readiness, which is the ability to identify careers that match whether it be your personal, financial, and other goals, and understanding that money is actually a very important factor when it comes to deciding what career we're going to choose, as well as understanding, having an understanding of the skills, credentials, and experiences required to succeed in those careers. Y pues definitivamente una carrera no solo significa un trabajo, significa una profesión que permite a los graduados tener éxito en un trabajo que disfrutan y ganar un salario competitivo, como habíamos hablado. And career doesn't necessarily just mean a job. It means a profession that allows graduates to succeed at a job they enjoy and earn a competitive wage. Como decía, sobre lo que es lo financiero, pues es muy importante, ¿no? La capacidad de cubrir el costo del primer semestre de estudios en una institución postsecundaria a través de ahorros, préstamos y ayuda financiera. Es muy importante empezar, ¿no?, con tiempo, ahorrar sobre todo y ver la disponibilidad también de la ayuda, de las becas, de todo lo que podemos encontrar para que nuestro hijo pueda costear sus estudios. And financial literacy and readiness is very important. So the ability to cover the cost of the first semester of study at a post-secondary institution through savings, loans, and financial aid is very important. So we have to know or save up ahead of time so that we are able to help our children on this path and journey in their education. Y sobre todo, personalmente y socialmente, ¿verdad? Lo que hablaban nuestras compañeras que pudieron compartir, pues la capacidad de establecer metas educativas, hacer un monitoreo, el progreso hacia ellas y crear relaciones con compañeros y adultos que apoyen el éxito académico. Esto es algo muy importante, ¿no? Lo personal y lo social, porque de esa manera ellos van a poder navegar en esa área y sobre todo saber a dónde van es muy importante.
Personal and social readiness, the ability to set educational goals, make and monitor progress towards them, and create relationships with peers and adults to support academic success. So personal and social is very important in order for them to have a path that they know that they're going to follow, and just be ready for the socials and the personal situations that they're going to encounter in their career. La siguiente, por favor. Ahora exploremos las diferentes opciones de educación superior. And now we're going to explore higher education options. Sobre las experiencias y diferentes opciones de educación disponibles para los estudiantes después de terminar la preparatoria. A continuación, veremos un video, tenemos un recurso. Por favor, Miss Velasco. In regards to these higher education options, we're going to be displaying a video. Si no lo tenemos, tal vez lo pueda poner en el chat. Bueno. If we don't have it available, maybe we can make it available via the chat. By sharing the link. Opciones, bueno, vamos a ver las opciones de educación superior. Como familias, cuando escuchamos educación superior, podemos pensar en un solo camino, pero hay muchos tipos de diferentes escuelas que brindan oportunidades de educación superior. Estas opciones ofrecen diferentes títulos y o certificados. Es importante que seamos conscientes de las diferencias para poder comprender mejor las opciones disponibles para nuestros hijos. En esta diapositiva vemos algunos ejemplos que los principales tipos de educación superior se ofrecen aquí en California. Como pueden ver, tenemos colegios comunitarios, universidades estatales de California, Universidad de California y escuelas profesionales vocacionales y técnica. As families, when we hear higher education, we may just think of one path, but there are many different types of schools that provide higher education opportunities. These options offer different degrees and or certifications. It is very important that we are aware of the differences so that we can better understand the options available to our children. On this slide, we see a couple of examples of the types of higher education offered in California, whether it be community colleges, California State Universities, Universities of California, trade or vocational schools. Independientemente de que si los estudiantes continúan sus estudios más allá de la preparatoria o si se van directamente a la fuerza laboral, hay muchas formas en que nosotros como las familias pueden garantizar que los estudiantes, los jóvenes, tengan una mejor transición a la edad adulta, ¿verdad? Yo, cuando mi hijo fue al colegio, yo le pregunté, ¿verdad? Cuando él se firmó, le digo, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes que vas al colegio? Y dice, pues me siento bien, pero de todas maneras yo siento como aquí ya voy a ir solo, ya tengo que tomar decisiones, ya no vas a estar ahí llevándome a la escuela. Así es que esto implica pues a la edad adulta ya la responsabilidad, sobre todo, de llegar a donde van a llegar y poder hacer sobre todo pues llegar a la escuela, ¿no? Sin que nadie les esté diciendo. So regardless if students pursue studies beyond high school or straight into the workforce, there are many ways families can ensure children have a better transition into adulthood. When my son personally attended college, I asked him how he felt about it. He said he felt good, but I know that I will be making my own decisions from now on because you, as my mom, won't be taking me to school, and this implicates a lot of responsibility, which means that I have to make sure that I am on time, that I attend school, that I am there for every single one of my classes. Gracias, mi Rubén. La que sigue. Gracias, Julia.
Ahora veremos qué pueden hacer las familias o qué podemos hacer nosotros las familias. Explicaremos cómo nosotros podemos guiar, apoyar a nuestros hijos en el camino hacia ir más allá de la preparatoria. So now we're going to be taking a look at what can families do, what can we as families do in order to help our students to be prepared, guide our children and support them in their path beyond high school. Si alguien le gustaría, por favor, ayudarme a leer. If there is anyone who would like to volunteer and help us read, you guys are all more than welcome. Yo le ayudo. Okay. Adelante, Silvia. Dice, mantenerse involucrados, informados y comprometidos. Hay muchas formas de hacer esto. So staying involved, informed, and engaged, there are many ways we can do this. Y como dice, ¿verdad? Podemos hacer nuestra parte para ayudar a nuestros hijos a prepararse para la escuela o mantenerse en el camino para una carrera universitaria o técnica. Al mantenerse involucrados, informados y comprometidos, las familias pueden ayudar a los estudiantes a tener éxito. Hay muchas formas en que podemos hacer esto. And as families, we can do our part to help our children prepare for school, stay on track for a college or technical degree. By staying involved, informed, and engaged, families can help students be successful. There are many ways in which we can do this. Gracias, la siguiente. Y pues bueno, como hablábamos, ¿verdad? De qué podemos hacer nosotros como padres, como familia. Vamos a ver estas estas cinco cajitas de cómo nosotros vamos a empoderar a nuestros hijos. ¿Alguien le gustaría ayudarme a leer? So at this time, we're going to be reading a couple of examples of how we can empower our children. Is there anyone who would like to read? Si gustas, te puedo ayudar, Julia. A ver, adelante. Dice, adelante. Lea con sus hijos. Revise y discuta su tarea. Comuníquese con sus maestros y consejeros. Asista a eventos para aprender más sobre los programas de la escuela o distrito. Conozca los estándares y cómo afectan la educación. Gracias. Gracias. Adelante, Julia. No más iba a decir gracias. Adelante, Ruby. Gracias. So we have read with your children, review and discuss their homework, communicate with their teachers and counselors, learn about the standards and how they affect your child's education, attend events to learn more about school and district programs. Gracias. Pues enfatizando, ¿verdad? En lea con sus hijos, es muy importante fomentando la lectura en casa, en la escuela, en la biblioteca, la televisión, y hasta en la iglesia escuchamos que la lectura es muy importante para el desarrollo intelectual de nuestros hijos. Así es que definitivamente hay que agregar tiempo de lectura con nuestros hijos y pues que se haga una rutina, ¿no? Una rutina diaria. And just to emphasize, it's very important to have reading time with their children because that is going to help them develop intellectually. And it would be a good thing to have as part of our daily routines. Y pues viendo todos los puntos aquí, pues como dice, revise y discuta su tarea, comuníquese con sus maestros y consejeros, los estándares, asista a los eventos. Es muy importante que nosotros nos quedemos con esto para, dependiendo en la etapa de escuela que esté su hijo, es lo que vamos a aplicar. Y si ya es una emergencia, una urgencia, ocupa ayuda, pues comunicarse y buscar dónde encontrar la ayuda. So looking at all these bullet points, review and discuss your homework, communicate with teachers effectively, as well as counselors, attend events to learn more about school and district programs. It's very important that we stay in the loop with this because depending on their grade and
and school is what we are going to be applying, and we will be able to seek different resources in order for us to be able to help our children with their education. Muchas gracias. La que sigue. ¿A alguien le gustaría ayudarme a leer? Bienvenida. La señora Rosa de la Torre había levantado su mano. No sé si todavía. A ver, la señora Rosa, adelante. Is there anyone who would like to help me read? Miss Rosa de la Torre had her hand raised. Okay. Busca recursos comunitarios con visitas a una biblioteca, museo, zoológico o teatro. Y fomente la participación, clubs extracurriculares, deportes, actividades artísticas. Supervise las actividades extraescolares. Modele el valor del aprendizaje, la autodisciplina y el trabajo duro. Revise la mochila de su hijo todas las tardes. Establezca una rutina familiar diaria. Gracias. So we have look into community resources with visits to a library, museum, zoo, or theater, and encourage participation in after-school clubs, sports, and art activities. Look through your child's backpack each afternoon, monitor out-of-school activities, model the value of learning, self-discipline, and hard work, as well as establish a daily family routine. Muchas gracias. Así es que... pues también nosotros como padres buscar un nuevo ambiente que lo motive a seguir adelante, porque a veces los encontramos desanimados, no quieren ir a la biblioteca, pero siempre nosotros como padres conocemos a nuestros hijos y sabemos cómo darles esa motivación. We as parents have to look for a new ambiance to encourage our children because they are not always going to be encouraged. However, because we are their parents, we are able to understand them and know what's going to work for them and how to encourage them. Muchas gracias. La que sigue, por favor. A ver, aquí, cuando ustedes ven esta foto, ¿qué se imaginan? ¿Verdad? Como dice... Al final del día, lo que hace una gran diferencia en la vida de un niño o de un joven es alguien que abogue por ellos, que sea su fan número uno, ya sean sus padres, miembros de la familia o amistades. My question is, when you take a look at this picture, what comes to mind? At the end of the day, what makes the biggest difference in the life of a child is someone who advocates for them, who is their number one fan and champion, whether it be parents, family members, and or friendships. ¿Alguien le gustaría compartir cuando ve esta foto? Is there anyone who would like to open the mic and share? Alma. Wow, qué bonita foto. Esa fotografía a mí me dice muchas cosas, pero principalmente me dice que están pasando padre e hijo tiempo de calidad. Que no nada más está haciendo su, como dice, ¿no? Su best friend, su ídolo, su, you know, so están pasando tiempo de calidad, están teniendo empatía uno con el otro, está sintiendo el apoyo, el niño del papá, pero principalmente está sintiendo esa seguridad, porque sabe que aunque está en los hombros de su papá, no lo va a dejar caer. Entonces creo yo que es eso, esa imagen me dice tantas cosas, pero la principal es de que su papá está ahí para sostenerlo, para estar con él y que no va a caer. Gracias. Gracias, Alma. So we had a comment from Ms. Alma Betancourt. She said, wow, it's a beautiful picture and it tells me many things, but it shows that dad and child are having quality time. They're being simultaneously empathetic and the child is feeling the security of knowing that by being on his dad's shoulders, knowing that dad won't let him fall and no matter what comes his way, his dad is always going to be there to back him up and raise him up. Qué importante, ¿verdad? Yo creo que esta es una foto donde todos como padres nos visualizamos y definitivamente
dar el apoyo y dar el autoestima y la seguridad. Eso es algo muy importante que se van a llevar para toda la vida a nuestros hijos. How important, I believe this is a pick where we as parents, we all visualize ourselves, and it's imperative that we give the support, offer them the empathy and understanding that they need in order to feel like they are supported and they are not alone. ¿Alguien más le gustaría compartir? Julia, hay un comentario aquí en el chat de Isel Beltrán y dice seguridad, apoyo de los padres. Y Marcela Madera tiene su mano también levantada. A ver, Marcela, adelante. We have a comment from Itzel Beltran. She said, security, support from parents. Marcela. Marcela está por ahí a la una, a las dos, a las tres. Que prenda su micrófono. Prenda su micrófono, Marcela. Sí, una disculpa. Lo que pasa es que no tengo mucha señal. No sé si me oye. Sí, ya llegamos. Muy bien. Pues yo pienso que para mí esa foto representa que uno como padre tiene que darles el apoyo principal a nuestros hijos para que ellos puedan seguir su carrera, para que puedan ir a la universidad y que sientan que uno, darles la motivación más que nada para uno como padre. Gracias. Gracias por compartir. So Marcela mentioned that I think this pick for me represents that we need to offer them the necessary support and encouragement as parents. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí podemos ver tres etapas de las escuelas, de la escuela primaria, escuela intermedia, escuela preparatoria. Solo recuerden que cada etapa requiere tipo de apoyos diferentes. La clave es involucrarse a través de todas las etapas escolares y intervenir con apoyo adicional temprano. Si es que su hijo lo necesita, es de mucha importancia aprender qué deberían de saber y hacer sus estudiantes en cada etapa escolar. So we're going to see different stages, whether it be elementary, middle, or high school. Each stage requires different types or a different type of support. And the key is to get involved throughout all the school stages and intervene early with additional support if your child needs it. It is very important to know what each student should know and be able to do at each stage of their schooling. Es muy importante conocer los diferentes niveles de participación y niveles académicos de nuestros hijos como padres y como familia. Así es que, como decimos, nuestros hijos necesitan ayuda diferente en la primaria, ayuda diferente en la intermedia, en la preparatoria. Yo creo que nosotros como padres nos vamos a asegurar, ¿verdad?, de que cada hijo esté recibiendo la educación académica necesaria para cuando ellos decidan, pues, alzar el vuelo, ¿verdad? Así es que nunca es demasiado pronto para ayudar a nuestros hijos a pensar en la universidad y en el futuro empleo que ellos ya como adultos van a decidir. Así es que nunca es tarde para empezar. I know that we as parents will always ensure that our child is receiving the necessary academic support, whether that be in elementary, middle, or high school. And this, in the end, is going to help them to be academically and financially successful. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos una reflexión. Creo que se pasó más adelante. Y pues bueno, ya para terminar, ¿verdad? Si a alguien le gustaría escuchar
Si a alguien le gustaría compartir, ayudarme a leer esta reflexión. So we're going to be finishing off with a reflection, and if there is anyone who would like to volunteer, you are always more than welcome. ¿Qué hará de manera diferente mañana en base de lo que aprendió hoy? Y bueno, pues esta es una reflexión que nos vamos a llevar definitivamente, y todo el repaso que dimos, porque era un repaso. Ojalá que lo que hoy aprendimos podamos hacer algo diferente o mejor. So this is going to be our last reflection. This is a reflection for you to take home. What will you do differently tomorrow based on what you learned today? And I do hope that what we learned today is something that we will take along with us and use it whenever it is necessary in the future. Y bueno, pues antes de pasar a nuestra siguiente slide, quiero darle la palabra a mi compañera Rocío. And before going on to our next slide, I'm going to give the word to Ms. Rocío. Perdón, Rocío. Pues eso ha sido todo por nuestra parte, Julia y mí, de la presentación. Hay que seguir ayudando a reconocer a nuestros hijos las oportunidades que ellos tienen para que las aprovechen, y también pues seguirlos guiando para que sean unos adultos responsables, como lo comentaron, ¿verdad?, con valores, amables, pero sobre todo para que sean felices. Gracias por estar aquí. That is going to be everything from our part, but keep in mind that we should guide our children to be kind, loving, responsible, and instill in them the best values in order to prepare them for the future that they may face. ¿Alguien brevemente le gustaría comentar qué se lleva hoy? Is there anyone who would briefly like to comment on what your takeaway for today will be? Yo, Marisol Gutiérrez. Brevemente. Bueno, pues creo que yo ya me he llevado todo de todos los talleres, todo un poquito, pero para mí la importancia es el involucramiento de los padres en las escuelas, el involucramiento familiar, más que nada del voluntariado, para que sepan cuáles son las necesidades que necesitan nuestros hijos académicamente. Gracias, Marisol. So this comment is from Marisol Gutierrez, and I think that I've taken a bit of everything from all of the workshops that I've attended, but the importance of it all is to be aware of what our children need and in what stage in their schooling it is that they need, because the needs change from each stage. They're not always going to be the same, but also being involved as parents, that is crucial. So parent involvement would be just crucial, in my opinion. Julia, también uno, así está aquí registrado, también tiene la mano levantada, y también Silvia. Adelante. Silvia, número okay, de sí. Yo, bueno, aquí, Silvia bueno. González. Yo, pues, ¿qué les puedo decir? Yo cada día me llevo más sabiduría, cada día se aprenden cosas nuevas, aunque sea un repaso, como dice Julia, pero siempre se aprende algo nuevo. Cuando no captaste la primera, captas a la segunda, y todas las veces que te lo puedan repasar, siempre hay algo nuevo que aprendes. Así es de que les quiero felicitar por su taller. Estuvo muy bien, las felicito, y hay que seguir adelante con estos talleres. Gracias. Muchas gracias, Silvia. So I, Silvia, I think that I take so much wisdom from these workshops, because we always learn something new. We learn new things, and when you didn't apply it or necessarily grasp it the first time, you will grasp it the second time. And I am very appreciative of you taking your time to offer these workshops. So thank you so much for the great work that you've done today. Marcela, por favor, levantó la mano. Adelante, Marcela. Sí, pues muchas gracias por la información. Para mí me sirvió mucho, porque eso me hace ahorita poner más atención, más que tengo un hijo que ya va a entrar a la high school, y es cosa que ya tengo que estar más al pendiente, ¿verdad?
Entonces, gracias, me sirvió mucho y sigan adelante con sus talleres porque sí ayuda bastante. Gracias. Muchas gracias, Marcela. So this was from Marcela. Yes, thank you for the info. It helped me greatly because it creates more awareness in me, and I should be on the lookout for this information because my child is going to be attending high school in high school, and this is necessary and crucial information that we as parents of high schoolers are going to need. La persona que está como desconocido también podría hablar, puede prender su micrófono si gusta. Unknown, please feel free to open your mic. Welcome. Yo soy María Castelo, nomás lo único que quiero decirle es que gracias por el taller, estuvo muy, muy, muy bien, muy interesante. Gracias a Julia y a la otra también compañera que también estuvo con usted, Julia. Pues yo a usted la conozco ahí en el parque, ya sabe, somos el chaleco. Uh-huh. Y pues muchas gracias, muy interesante solamente ponerlo en práctica y estar atenta a todos los signos que presente mi hijo y estar ahí sembrando la semillita para que él quiera estar, para que él quiera estar en una universidad y estar ahí al 100 con él, siempre, siempre, siempre inculcándole buenos valores y principios para que él siga adelante y muy tratando bien. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Gracias. This is from María de Jesús Castelo. Thank you for the workshop to Miss Julia and Miss Rocio. It was very interesting. I'll be on the lookout and make sure to instill good values and instill that seed for my child to attend college and follow that path. Ana Yeli Romero tiene también levantada la mano. A ver, brevemente. Y de igual manera, pues felicitar a ambas, a Rocío y a Julia. Fue una explicación, un taller, es mi primera vez que ingreso al taller. Fue un excelente taller, la verdad. Muchas cosas que nos dejan para nosotros decirle también a nuestros hijos, ¿no? Yo también tengo una hija que, bueno, ahorita va a pasar a la prepa y pues siempre motivarlos, ¿no? Y decirles el por qué tienen que seguir estudiando. Muchas gracias a las dos. Gracias. We had a comment gracias. From Ana Yeli. Mm-hmm. So we had a comment from Ana Yeli. It was a great workshop, and thank you for all of the info that you have imparted with us or imparted today. I have a child in high school, and it's most definitely helpful to have all of this information. So thank you very much. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente slide. Next slide. Lupita también tiene un comentario. Adelante, Lupita. Lupita, adelante. Sí, buenos días a todas. Mi nombre es Lupita Vázquez y quiero felicitar a mis compañeras por el gran trabajo que han hecho. Y día con día estamos aprendiendo más y pues esta comunidad es muy grande y pues ojalá que ya para la próxima nuestros talleres sean presenciales. Y pues las felicito, muchachas. Y gracias. Pues ojalá que se siga reclutando más personas de nuestra comunidad. Gracias, Lupita. Buen día. So this comment is from Lupita Vázquez. Good morning, everyone. I want to congratulate the presenters, Ms. Rocio and Ms. Julia. Thank you so much for your great job. And I hope that next time we are able to have these workshops in person. También tenemos a Verónica Brizuela. Gracias por tan valiosa información y por su tiempo por compartir, para compartir con nosotros. We have a comment from Verónica Brizuela. Thank you so much for this valuable information, for your time, and for taking the time to share this information with us today. Muchas gracias a todas. Y bueno, pues ahora le cedo el micrófono o la palabra a Ms. Velasco. Thank you so much to everyone. And without further ado, I'm going to hand off the mic to Ms. Velasco. Well, we want to congratulate our presenters and say, above all, thank you for sharing this information from one parent to other parents. We truly appreciate the partnership that we have and just the knowledge that you continue to share with our families. So we thank you. And we hope that those of you who are here for the first time, that you come again to future workshops. And for our returning participants, thank you for being here and supporting our families with these workshops. Les queremos dar las gracias y reconocer a nuestros padres líderes por presentar esta charla hoy en día.
y compartir esta información de padre a padre. Gracias por crear un sentido de compañerismo, por tomarse el tiempo de impartir toda esta información que es definitivamente invaluable para todos nuestros padres que están aquí presentes y para sus hijos. Muchas gracias. And we want to share just this slide. This slide just have a few resources that you can visit. Once you visit the presentation recording on YouTube, you can actually will be able to look at the presentation and be able to click on these links so that you can then review this information with your children, especially for those who are saying that their children are either in high school or going to be going into high school. So we hope you check this out via the YouTube channel. Y esto que ven presente aquí solamente son unos recursos que pueden a los cuales pueden acceder. Los pueden acceder mediante el canal de YouTube una vez vean o visualicen otra vez la sesión. Y estos recursos van a ser para ayudarles a ustedes y a sus hijos en su camino universitario. And we also want to end with some announcements. We have some upcoming events this month of March. Today is our first day of March, but we would like for you to mark these events. We have a mental health series specifically for families to help their children during these difficult times. And we have some experts who are coming in to support the community. And they're going to be offering a two-day series that's going to be offered only in Spanish at this time and then later in English. But the first session is on March 15th, and the second session is March 22nd. So if you come to the first session, we do invite you to come to the second because it's a two-day series. Y sin más preámbulos, les estamos presentando nuestros próximos eventos que se llevarán a cabo en marzo. El primero se llevará a cabo el 15 de marzo, que será un martes, de 10 a 12 de la tarde. Y el tema que se va a estar abordando van a ser consejos y estrategias para enfrentar la depresión y el riesgo del suicidio. Esta es una serie de dos sesiones. La segunda parte se llevará a cabo el 22 de marzo, que cae en martes también, de 10 a 12 de la tarde. Estas sesiones solamente serán impartidas en español y tratará consejos y estrategias para enfrentar la depresión y el riesgo de suicidio. Sesión número 2. Lo esperamos ahí. So the English series will come later in the school year, but we do invite you to come and be able to get this information via the clinicians who are the experts in this area to really support our families, okay? Y las sesiones de inglés se impartirán en un futuro respecto al año escolar. Okay, and then lastly, if you didn't get a chance to fill the brief survey we had in the beginning of the session, we invite you to do so today. We're going to be, we are supporting. Sorry, the video went ahead. So our district is in the midst of planning the next 5 years of the different services and programs that our families need here in Lynnwood, families and students. So they would like to have input as to what do you see in the community that will really impact students within our schools. So if you have time to just give a few of your input, we really appreciate it. We're going to be sharing this information back with the planning team. And the survey is going to be provided in the link. And also it's going to be included in the presentation that we're going to upload in the YouTube channel. That way, if you can't do it now, you can go back and do it at a later time. But right now we're going to invite you to do so. We're going to put the link in the chat while we do the drawing to see who is going to be the winner of today's Starbucks gift card, okay? Thank you for being with us. Y finalmente, nos gustaría compartir cómo puede tener una voz en la planificación estratégica de nuestro distrito, que inspirará los próximos 5 años de trabajo en nuestra comunidad. Así que todas las aportaciones que ustedes tengan son bienvenidas y las apreciamos mucho. Siéntanse libres de, por favor, escanear el código QR o acceder al enlace que les hacemos disponibles mediante el chat para llenar esta encuesta, que solamente son 5 preguntas, pero son 5 preguntas invaluables y datos que queremos recaudar de ustedes, los padres, que van a ser para ayudar a nuestra comunidad, a nuestros hijos y a nuestro distrito. Okay. Ms. Velasco, una pregunta. Sí, adelante, Ms. Marisol. ¿Esta encuesta también la están dando las escuelas? Son los primeros en recibir esta información. Apenas la empezamos a compartir ayer y se va a mandar a las escuelas en estos días. Gracias. Ustedes son como quien dice los primeros que están recibiendo esta información. So denles a las escuelas esta semana para que reciban la información.
Okay. No, es que yo me acuerdo que llené una parecida, pero no sé si es esta. Por eso y yo sé, hay muchas encuestas. Si ustedes completaron la encuesta de familias, esa información ya se colectó, se recopiló y ya se está utilizando esa aportación. Esta encuesta, ¿quieren saber qué está pasando en la comunidad que pueda afectar a los estudiantes dentro del distrito? Y quieren saber no solamente específicamente las necesidades del distrito, sino que lo que ustedes ven dentro de nuestra comunidad de Lenguer y cómo puede afectar a la experiencia estudiantil en Lenguer, ¿ok? Por eso va a ir esa encuesta es un poco más profundo, pero es bien breve, son solamente 5 preguntas. Entonces, ustedes pueden compartir con otras familias, pueden ser nuestra portavoz, vamos a mandar esa información si no ahora, en estos días estamos mandándola, ¿ok? Ok, gracias, Velasco. De nada, un placer. Y veo otras manos que han alzado mientras voy a permitir que Ruby traduzca y luego puedo contestar la pregunta de Ms. Marcela Madera. So we have a couple of questions, and the question is whether this survey is going to be available at the schools. Yes, it is going to be available at the schools, but this survey is actually was just made available to you, and you guys are the first receiving it. So give the schools a couple of days in order for them to make it available to other parents. So basically, this survey is in regards to the district wanting to know what is going on within our community and how it can affect or how we can better improve our students' experiences in Lynwood. Yes. So also, if you would like to learn more about the strategic planning, we're going to have a meeting in April, and you're going to be getting that information in the coming month. So just be on the lookout for that, okay? Más aparte, si quieren aprender más de la reunión o planeación estratégica que llevaremos a cabo, tendremos una sesión en la cual impartiremos información que se llevará a cabo en abril. Okay, and are there any questions? I believe Ms. Marcela was waiting with her hand raised. Ms. Marcela, are you in the call? ¿Tenemos más preguntas? Ms. Carmen, if Ms. Marcela is no longer has a question, does Ms. Carmen have a question? Oh, I see Ms. Marcela. We can go Ms. Marcela and then to Ms. Carmen. Ms. Marcela, adelante. Yo no tengo pregunta. Ah, miraba su manita alzada, es por eso. Solamente queremos asegurarnos que no la que le contesta. Ok, no hay cuidado, it's ok. ¿Y Ms. Carmen? Buenos días a todas. Yo entré tarde, días. Pero aquí estoy. Ya no escuché la información, pero al rato la escucho en YouTube. Muy bien. Yo quería preguntar si la encuesta la puedo llenar después de la reunión y cómo le hago. Sí la puede llenar después, la puede llenar después de la reunión. Vamos a compartir el enlace en el chat. So puede hacerle clic en el enlace y luego contestarla después. Y al igual vamos a mandar, vamos a poner esa presentación en el canal de YouTube y también van a tener acceso a los enlaces. So los enlaces son, le pueden hacer clic en el enlace y los va a llevar directamente, ¿ok? Ok, porque le estaba dando clic al enlace de YouTube. Okay. Pero me manda, en mi teléfono me manda a que verifique en Google para ver si soy yo. Ok, lo que podemos hacer, Ms. Carmen, me puede poner su teléfono en el chat, si usted lo desea, o si no, pues puede esperar hasta el final, si es que quiere tener su teléfono privado, y podemos hablarle para así poder apoyarle. Oh, sí, está bien. Sí, yo puedo dar mi número, ¿sí? No tengo ningún problema, gracias. Sí, para así le apoyamos. Muchas gracias. So we had a question from Ms. Carmen. She said, good morning, everyone. I joined late, but here I am. Can I complete the survey after the meeting is over? Yes, we'll be making the link available and you can click on the link and complete it once this meeting is over. She was saying that her Google account is asking for verification. Our team, Ms. Jasmine, said that she and Ms. Vanna would be more than happy to assist her. And just to leave her phone number. Okay. And good luck to all of you. We're about to do the drawing. Buena suerte a todos con el sorteo. Suerte.
Ah, okay. Felicidades, congratulations, Ms. Maria de Jesús Castelo. Ms. Castelo, are you here in the call still? ¿Tenemos a la señora María de Jesús Castelo? Sí, aquí estoy. Bravo. Enhorabuena. Gracias, gracias. Ms. Castelo, ¿nos hace el favor de poner su correo electrónico en el chat? Vamos a mandarle, enviarle la tarjetita por medio de correo electrónico. Bueno, Mico, está muy bien, nosotros se los mando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias porque me tocó ahora. Gracias. Sí, felicidades, señora Castelo. Fue sí, su primera vez que entró, ganó. No, fue mi primera vez. Felicidades. Y fue la que más participó, ganó, yeah. Ah, muchas gracias.